En ese momento, me dijo Pedro, vino una cosa improvisada. El sentimiento más loco de todos, la locura. Sí, la locura. Tuvo una idea que revolucionaría este momento. Ella dijo, juguemos a las escondidas. Vamos, ¿por qué no jugamos a las escondidas? Yo voy a contar. Vayan a esconderse en este momento. Vaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empezó a contar la locura. Sí. 80, 81, 82, 83, 84, 90, 93, 94. Y ya todos los sentimientos tenían un buen lugar. 95, 96, 97, 98. Solo uno se quedó sin sitio. Sí. 98, 99, 100. ¡Vengo! Ampay de Siria, mentira, ya te vi. Lujuria, sal de una vez. Fe, esperanza, caridad, venga, ya las vi. Seguridad, estás aquí. Inseguridad, aquí. La locura empezó a encontrarlos muy rápidamente. Qué astuta la orante, ¿verdad? No es un insulto, lo sé. Pero... faltaba uno, ¿verdad? El amor yacía al lado del río. La locura se le acercó y con una amarga sonrisa y unas lágrimas en los ojos, le pidió disculpas. Lo lamento, le dijo. No tuve la menor intención, ¿sabes cómo soy yo? Espontáneo. Pero ¿sabes qué? Te propongo algo. Desde hoy en adelante te daré mi mano y seré tu lazarillo y juntos nos iremos y yo nunca me alejaré de ti. Te llevaré por todos los rincones de este mundo y te describiré todas las formas y los colores que nos rodeen.